¿Qué pasa, gente? Bueno, estuve. Quiero que me escuchéis esto, ¿eh? eh me he puesto en contacto con Mariam, eh, la chica esta que vive en Chagüen, que se supone que vive también en el campo, al lado de los infelices, que es la supuesta, la supuesta hija del del vecino este malo, como decían ellos. Bueno, me puse en contacto con ella vía Instagram porque quería preguntarle si ella era consciente de que cuando la infeliz fue a, a su peluquería para hacerse el tratamiento de la crema, etc., si ella era consciente de que después eh, la infeliz había hecho el vídeo este que hizo cuando se hizo el tratamiento, que se lo hicieron absolutamente gratis y luego encima hizo un vídeo para quejarse eh, humillando y poniendo por los suelos aquella peluquería de que se lo habían hecho todo muy mal, que, sea, que lo habían hecho horrible, no sé qué. Pues bueno, intentando hablar con esta chica usando el traductor, obviamente, porque la chica, oye, ni en español ni en inglés, no pasa nada, se usa el traductor, que con el traductor... Uno puede hablar en el idioma que quiera. Y bueno, pues cuando cuando le digo esto, cuando le comento esto, bueno, la chica la chica flipando. No sabía absolutamente nada. Ella decía cómo, pero cómo pudo hacer eso si yo la intenté tratar lo mejor posible, no sé qué. Eso fue una reacción suya, no sé qué tal. Eh, aquí nadie hizo nada malo. ¿Cómo puedo subir eso? ¿Cómo lo sabe? Digo yo, pues mira, es un vídeo que tiene un año ya. Bueno, realmente ahora mismo no sé si es un año, son dos años. Sé que fue en verano, pero realmente ya no sé. Si fue un año, fue hace dos años. Porque la chica me decía, pero ¿cómo puedes saber eso si hace meses de, 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 de aquello, no sé qué? Yo le digo, pues hombre. Esta chica ha subido un vídeo al YouTube cuando fue a tu peluquería la que le hicieses el tratamiento y hizo un vídeo después para poneros súper verdes. Y encima no solo eso, sino que después hizo un vídeo también diciendo que tú fuiste a pedirle perdón. Bueno, la chica flipando. No sabía absolutamente nada. Cuando le pasó la captura del vídeo que hizo la infeliz y criticando a la peluquería donde trabajaba ella que... Ya es un acto que hoy, si tú vas a una peluquería, a un salón de belleza, etcétera, y te hacen algo mal, ¿qué necesidad tienes en después hacer un vídeo encima estando ahí en Marruecos, que lo puede ver el dueño de la peluquería, que incluso lo puede ver esa vecina tuya que te invitó y que te deseó todo lo mejor, no sé qué? Pues bueno, la chica esta me decía, ¡ay, qué pena que yo intenté que, que la Carlota fuese... Feliz con el tratamiento, no sé qué. Estaba, bueno, estaba flipando la chica, no sabía absolutamente nada. Ahora claro, la chica no sabe hablar español, no sabe hablar inglés, no se había enterado de nada de que Carlota había subido un, un vídeo criticando a su lugar de trabajo por haberlo hecho horrible, no sé qué, que había hecho que se le había irritado la piel, incluso en la foto de la, mina, de la miniatura del vídeo. Lo exageró todo mogollonísimo para que aún pareciese que la cosa había sido peor. Claro, yo le decía a la chica: es que tu querida vecina es así, chica. Yo lo siento mucho por ti, de que te has enterado ahora, ahora, ahora por mí. Yo quería saber si tú lo sabías, no sé qué. No sabía absolutamente nada. No tenía ni pajolera idea de que esto había sido así. No sabía que después de toda su buena fe. En hacerle un tratamiento a la infeliz Ella eh, había hecho esto de subir el vídeo Criticando su lugar de trabajo, su peluquería Bueno, su peluquería no La peluquería donde trabaja Y, y bueno, flipaba la chica ¿eh? La verdad es que la chica buah, Alucinaba ¿Qué ¿eh? pasa bella? Dile a las llaneras cómo estás ¿Ves cómo tienes los oíditos? A ver cómo tienes los oíditos. Ay, Carolina, no te pongas celosa. Venga, a ver cómo tiene. Carolina, no te pongas celosa. Espérate, eh. Madre mía, si es que. Solo quiere que la rasquen, la Carolina. Ven aquí. Ay, cómo tiene los oíditos. Bueno, están bien, están bien los oíditos. Están bien los oíditos. Ay. Y bueno, eso. Me ha costado entenderme con ella, pero bueno, al final con el traductor nos pudimos entender perfectamente, así que ningún problema. Una pena, la verdad, por la chica esta, una pena por todo el mundo que Carlota sin cortarse un pelo y creyéndose con todo el derecho de hacer lo que quiera con todo el mundo, con todos los sitios a los que va, dejar mal a todo el mundo, es que es impresionante. Esta gente no tiene vergüenza ninguna y esta pobre chica que lo hizo todo con su buena fe. Aunque fuese verdad que hubiesen tenido un error, aunque fuese verdad que hubiesen tenido un, un fallo, no se merecían que Carlota saliese a hacer un vídeo exagerándolo todo de una manera como lo exageró, eh, exagerando con Photoshop la miniatura, poniéndose aún la cara más destrozada para que pareciese que aquello había sido un caos. Bueno, la chica, la chica decía no entiendo nada. No entiendo nada. Yo solo actué con la buena fe de que Carlota fuese feliz. Me decía ¿eh? que ella solo actuó con la buena fe de que Carlota fuese feliz y que no se esperaba que hubiese subido un vídeo para dejar mal a su a su establecimiento. No sé. Bueno, bueno, una, una locura impresionante. Ya que no sabéis lo que pasa, si Diego ahora mismo la palabra mágica. Mira, eh, chuches. <laughs> qué malo es Daniel, es eh? muy malo Daniel, qué sé, qué buen malo nadie Mira, una cara más bonita, una cara más bonita, mira. Os cuento la historia de la Carolina, la Carolina, esta perrita que veis aquí tan bonita y tan buena ella, que lo único que quieren es que le rasques la barriga el día entero. Salió con una camada de chihuahuas en las que ella fue la única que esta parte de aquí abajo, ven, ven Carlos, ven, ven aquí, hombre, que no te voy a hacer nada. Bueno, esta parte de aquí, aquí abajo, bueno, que le salió el hocico más largo y la parte de abajo más corta, tiene un hueco entre la nariz y la boca, que no debería tener, y solo por esa simple razón, ya no servía para venderla y querían sacrificarla. Así que mi familia fue al rescate. Y hoy es uno de los amores de mi vida. Cosí. La verdad es que es muy heavy, muy heavy, que se quiera sacrificar a una perra solo porque no sirva para venderla. ¿eh? Mira qué monilla. Mira qué monilla. Eh, qué monilla. Quítate las lagañas. Qué hombre. ¿eh? Se acaba de despertar de la siesta. Que sí. Que sí, bella. <laughs> Madre <mía>. Bella. Chuche. <laughs> Ella, me caso contigo, hija. <laughs> no, aquí, No, aquí, Que te gusta a ti también, que te arrasquen, si lo sé, ¿no? Pero bueno, ¿me dejas tú que arrasque a la bella también o qué? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Mira la bella, mira la bella. Ella. <laughs> a ver cómo sube las orejas. Paz <laughs> un murciélago. Murciélago, a ver cómo sube las orejas. Mira cómo sube las orejas. Mira cómo sube las orejas, eh, mira. Chuches. cómo sube las orejitas, eh, madre. Y bueno, gente, he tenido que cambiarme de sitio, lo siento porque ahora estáis viendo la pantalla negra, como siempre os digo, no pasa absolutamente nada, esto es radio, Daniel, radio el género solitario. Y tenéis que escucharme, ¿vale? Bueno, después de contaros esta situación, esta situación de nuevo vergonzosa que ya pasó hace un tiempo, pero que la pobre chica se acaba de enterar ahora de todo lo sucedido, desgraciadamente. He ido a ver el vídeo de la Antonia de, del sábado, que tampoco tiene ni chicha ni limonada, por eso de nuevo ha tenido que meter otra receta, bueno, varias recetas en el canal de blog, porque ya no sabe qué hacer para rellenar los vídeos. Ya no sabe qué hacer para llegar a esa mínima media hora que ella quiere que duren los vídeos para poder cobrar un buen dinero por cada vídeo. Que hablando de cobrar un buen dinero. Vuelvo a deciros, y sé que lo he dicho ya muchas veces, pero es que se me olvida, tengo muchas cosas en la cabeza. Fijaros si tengo cosas en la cabeza, que en el único poquito hueco que tengo libre al día, aparte de grabar vídeos, voy a intentar eh, colaborar con una protectora, voy a intentar echar una mano, ayudar en la medida de lo posible. Y hoy a las seis y media tengo una cita en el refugio, bueno, en uno de los refugios de aquí de, de, de Daimiel, para ver si necesitan algo, ¿no? Porque ahora llega el verano y hoy, en verano pues los refugios suelen necesitar piscinas de agua para niños pequeños que los usan para que los perros y los animalitos se bañen y combatan el... El calor del verano que hace aquí, si necesitan, si están escasos de comida, si están escasos de, de lo que sea necesario, de ropita, de mantas, de camas. Voy a, a ver cómo puedo hacer para poder. O sea, no puedo apuntarme y, y, e ir todos los días al refugio como voluntario, etcétera, porque es que no me da la vida. He mirado los horarios y no me da la vida, vamos, para nada. Pero sí que voy a intentar hablar con ellos y colaborar en la medida de lo posible. Lo que os decía. Voy a ver el vídeo de la Antonia del sábado. El sábado. Eh, el vídeo en el que dice el mejor reloj del mundo. Ya empieza ella el vídeo ahogada. La verdad que cuando está caminando va medio ahogada. No me extraña. Llevando a las crías al colegio. Porque si no graba cuando lleva a las crías no es feliz. Así funciona esta señora. Y resulta que mientras va grabando no se da cuenta de que su hija K va por la carretera haciendo eses. Antonia, eh, la carretera con C es ese sitio eh, de la calle pública por donde pasan los coches. Y tu hija va con la bici haciendo eses. Es que esta mujer no ve el peligro en ningún momento cuando se refiere a sus niñas. Seguro que ella no se pone nunca en peligro. Bueno sí, sí que se pone en peligro sí, porque cuando va conduciendo con el coche mientras graba suelta las manos, se toca el bigote mil veces, se toca el pañuelo veinticuatro mil veces, también se pone en peligro ella. Pero bueno, si ella se quiere poner en peligro que se ponga. Ya tiene su edad. Ya tiene su conciencia, ya tiene que saber lo que hace. Pero que, sigue, que tenga ese empeño de imponer o de no preocuparse de que sus hijas están en peligro, como en ese momento su hija, que va por una carretera por donde pasan coches, haciendo eses con la bici, a mí es que me parece de tener una poca responsabilidad. Impresionante. No lo estás viendo. No te das cuenta que es danger, que es peligro, Antonia. ¿En qué idioma hay que decírtelo? ¿En Malacatu, Malacatu? Vamos a ver. Un poco de responsabilidad. Claro, luego vendrán las desgracias y vendrán los lloros. Y cuando venga la desgracia, que Dios, si es que existe, no quiera que ocurra nunca, todavía harás un vídeo de aquella desgracia como la hiciste en su día. Con tu hijo cuando se rompió el brazo eh, y lo utilizaste convirtiéndolo en una telenovela grabándole absolutamente todo e incluso grabándole su pobre su pobre brazo roto eh, para, para lucrarte para lucrarte de aquella situación para el canal seguramente que si a tu hija en ese momento que dios no quiera repito le pilla un coche o lo que sea seguro que lo primero que haces porque viendo la clase de persona que eres seguro que lo primero que haces es preocuparte en grabarlo bien para subirlo al canal, porque así eres tú, calaña. Y cómo no, y cómo no, mientras va hablando con el carrito y con su niña con la bici por la carretera haciendo eses, cómo no tiene que ir grabando sin pixelar absolutamente ninguna matrícula, grabando todas las matrículas del vecino y de todo el que no sea vecino y de todo el mundo que manía con creerse con el derecho de grabar las matrículas de los coches. Es que algún día le van a dar el toque, algún día le van a llamar la atención y con toda la razón del mundo. ¿Quién se cree ella? ¿Quién se cree ella para ir grabando las matrículas de los coches de la gente? Es que es un mínimo de respeto, un mínimo de respeto por los demás. Pues nada, ni eso. Doña Rogelia se tiene que sentir con el poder de hacer lo que le dé la absoluta gana. Y aquí viene el tostonazo, por segunda vez en su canal, del mism, de la misma publicidad, del mismo reloj. Aquel reloj que incluso decía, no sé qué, de, que te podías medir cuando te venía la menstruación. ¿Os acordáis, no? Que lo dijo, ¿no? Yo creo, mira sinceramente creo, que quien le dejó el reloj o quien le mandó el reloj para hacer la publicidad... Creo que se lo han mandado por segunda vez porque en la primera, como, como a todo el mundo, no les pareció normal que hiciese la publicidad eh, diciendo, <laughs> es que fue muy heavy, diciendo que con ese reloj te podías medir la menstruación. <laughs> ya han dicho, madre mía Antoñita, si es que esto solo se te ocurre a ti. Y le han vuelto a enviar el mismo reloj para hacer otra vez publicidad de él. Publicidad, publicidad. Que ella dijo en su día que nunca haría en su canal pero claro es que pasar de cuatro mil y pico euros al mes a dos mil es cuece ¿eh? es la mitad, ¿eh? pero claro, también es la mitad de visualizaciones, y es que claro tus vídeos cada vez son más un coñazo y por eso tienes que meter recetas si es que esto es así, si es que se ve se ve pero qué coñazo con el reloj madre mía que si este reloj te vale para algo, si lo primero, lo has dicho tú muy claro, lo primero que tú no tienes ni idea realmente de lo que es la tecnología, no tienes ni idea de cómo funciona la, la tecnología, al no ser que sea a la hora de sobreexponer a tus hijos para luego editar el vídeo, exponerlos en el canal, etcétera. Para eso sí tienes idea. Pero ese reloj no sabes ni cómo funciona. Y quieres vendérselo a la gente, vas a vender uno o dos. Y porque oye, ya sabemos las pocas luces que tienen muchas de tus seguidoras y alguno, alguno caerá. Porque si os donan dinero, imaginaros, si os donan dinero y encima se llevan un reloj. Vaya que se va a ver. Pero no os lo perdáis, que, que aquí Antonia, eh, Antonia, la inteligente, nos dice que el reloj lleva un cable y que el cable es inalámbrico. <laughs> qué qué hago. En fin <laughs> y bueno y para vendérnoslo eh, para vendernos este reloj con un cable inalámbrico <laughs> nos, nos dice nos dice que este reloj eh, es perfecto para si no tienes ganas de sacarte el móvil del bolsillo <laughs> Claro, hombre, hombre. Yo estaba pensando ahora mismo en comprarte el reloj, porque menuda pereza tener que sacar el móvil del bolsillo, un esfuerzo tan grande. No pienso yo hacerlo a todas las horas. ¿eh? Eso de coger, puff, qué pereza, eh, meterte la mano en el bolsillo. Con lo que pesa la mano, puff, metértela en el bolsillo para tener que sacar el móvil, puff, qué va. Mucho mejor el reloj. ¿Dónde va a parar? <laughs> Y bueno, se monta en la fragoneta y mete un, una chapa que la verdad de todo lo que dijo no me interesa absolutamente nada. Y llega a una tienda de ropa con su hijo, esta vez con su hijo A. Eh, al parecer ha ido un día con su hijo M y otro día con su hijo A. Así son dos momentos en los que se puede escaquear, lo tiene todo súper medido, la verdad, lista para lo que quiere. Y resulta que va con su hijo A a una tienda de ropa donde se gasta 150 pavos. En ropa deportiva, en chandas, que digo yo. Yo no sé por qué. Si es que en esa casa no existen los pantalones vaqueros para los chicos. No existen los polos o no existen las camisas. Que ahí es todo ciento 150 pavos en chandas. Y luego 150 pavos en deportivas. Eso sí, para comprarle ropa a las hijas pequeñas, como sabe que no se van a quejar a esas... Vintez, de segunda mano, ¿eh? No sabes tú ni nada campeona. Y luego al llegar a casa se pone a enseñarnos la ropa que se van a poner sus hijos menores, que digo yo, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Bueno, sí, a las cuatro enfermitas de siempre, pero seamos sinceros, no seamos hipócritas. ¿A quién le importa la ropa que se van a poner tus hijos menores? No tienes vergüenza ninguna. No, yo doy mi privacidad, no voy a decir nada, joder, pero de tus hijos enseñas hasta la ropa que se van a poner. Si es que solo te falta enseñar, enseñar a cámara cuando se compran los calzoncillos, cómo son los calzoncillos. Si es que solo te falta eso, Isa. Y bueno, después de esto, se pone a enfocar una comida, unos panes que ha hecho la muima, Y nos ha parecido extraño, nos ha parecido extraño que que. Que no enfocase la cara de la muima. ¿Nos ha parecido extraño que la muima últimamente salga menos y que en este vídeo no le haya enfocado a ella directamente ni le haya enfocado la cara como solía hacer? ¿Nos ¿No parece raro y extraño? Tan raro y tan extraño como que hace unos días una llanera me envió, pero es que ahora mismo no lo encuentro. No sé si me lo envió por el Gmail. O me lo envió por Instagram, pero ahora mismo no recuerdo por dónde me lo envió. Así que, Yanera, si me estás escuchando, ponte en contacto conmigo porque puede ser más interesante de lo que parecía en un primer momento. Aquello que me enviaste sobre algo que subió a Instagram la familia de la muima de Marruecos, donde ponía ciertas cositas que quizás tengan que ver con el por qué ya no sale la muima tanto o con el por qué ya no enfoca tanto a la muima. Así que, Llanera, por favor, si escuchas esto, ponte en contacto conmigo, vuelve a enviármelo porque no encuentro ni la conversación ni lo que me habías enviado. Muchas gracias, Llanera, por colaborar. Sois las mejores. Siempre estáis ahí cuando tenéis que estar. Me dais información, me pasáis esto, me preguntáis lo otro. A mí eso me encanta. No dudéis nunca, Llaneras, no dudéis nunca en contar conmigo para lo que sea necesario. Nunca, porque, mira, esto no lo voy a contar hoy, mañana lo voy a contar, porque no sé si fue ayer o antes de ayer, también otra llanera se puso en contacto conmigo vía Gmail, me envió una cosa de la que ella cree que está muy convencida, pero yo le he intentado demostrar que no, porque me he informado, me he informado y me he informado bien, eh, bueno, tengo que volver a responderle el Gmail cuando tenga un huequecillo, si... Si vosotras también me enviáis algo y luego resulta que yo me informo y compruebo que no es así, no pasa absolutamente nada. ¿eh? Yo os agradezco de toda forma que me enviéis lo que queráis, que me enviéis lo que necesitáis, que me preguntéis, lo que sea, lo que sea necesario. Somos un equipo, somos un barco que va directo a conquistar el mundo. Entonces, para lo que necesitéis, o lo que me queráis enviar, o tengáis alguna duda, o veáis algo por internet. No dudéis en hablarme vía Gmail o vía Instagram, no tengáis ningún problema. Obviamente, yo, oye, la información que me dais tengo que he comprobarla, porque si esto fuese al libro albedrío, al libre albedrío, y oye, cada cosa que me digáis, yo soltarlo en el canal, así como así, sin comprobarlo ni nada, pues podemos meter la patita muy hasta el fondo. Así que no lo dudéis, gente. Instagram, Gmail, me habláis por donde queráis, que os dé la gana, eh, hablamos, eh, nos escuchamos, debatimos, bailamos y todas esas cosas. Y bueno, como os decía, como os decía, como os decía, la llanera que, que me envió eso si, puede, si se puede poner en contacto conmigo porque me gustaría volver a echarle un vistazo. Me gustaría volver a analizarlo más detenidamente. Y nada, gente que. que... Sale de nuevo en el coche. ¿Cómo <laughs> le gusta cogerse el coche y escaquearse? <laughs> sale de nuevo en el coche diciendo que va a llevar a su hija a la piscina y que llega tarde. Joder, qué raro. La Antonia llegando tarde a algún sitio. La Antonia cuando tiene que responsabilizarse llegando tarde a algún sitio. Qué rara noticia, notición. Esto hay que subirlo en el periódico porque no ha pasado nunca. Madre mía, Antonia. No eres capaz de cuando te tienes que responsabilizar, responsabilizar o tienes que llevar a alguno de tus hijos a algún sitio. No eres capaz de salir un poco más temprano para no tener que llegar tarde. Da igual que sea el último día, como dices en el vídeo, que pones la excusa de que llegas tarde a la piscina porque es el último día, van a jugar, no sé qué, tal, 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 tal. Pues con más razón, si es el último día, tienes que hacer a tu hija que cumpla hasta el último día con el horario de la piscina. Pero no, seguro que si, la que si la hubiese llevado el vecino y el vecino hubiese llegado un poquito tarde, le hubiese puesto de vuelta y vuelta. Pero como es ella la que se tiene que responsabilizar si llega tarde, no pasa absolutamente nada, porque como es el último día. Pero es que tú, eh, fíjate, si siempre que tienes que llevar a la cría a esa piscina, la llevas tarde, que hay a veces que ni la llevas. O sea, impresionante. Luego llega el momento ya cuando se pone a meter ahí las recetas con calzador en el vídeo de blog, ¿eh? venga a meter recetas y venga a meter recetas en el vídeo de blog, recetas que luego repetirá, repetirá en el canal de cocina, canal de cocina, que qué casualidad que se ponga a meter las recetas ahora en el canal de cocina cuando ha dicho que el dinero del canal de cocina es para la muima. Hay que ser enrevesada, ¿eh? hay que ser enrevesada y tener una mente... Muy, muy enrevesada. ¿eh? Para que como sep, como sabes, que lo que ganes con el canal de cocina no es para ti, esas recetas que vas a sacar en el canal de cocina, las sacas con anterioridad. En el canal de. de. de los blogs, porque así la gente lo ve en los blogs y no quieren verlo por segunda vez en el canal de cocina. Y así tienes que darle menos dinero del que tenías pensado a la, la Muima. Porque las visitas en el canal de cocina han bajado también. Pero es que es normal que bajen porque cuando lo subes en el canal de cocina ya es la segunda vez que subes a internet esa receta. Lo tiene todo súper estudiado. ¿eh? Para no soltar un duro a nadie que no sea a ella misma. ¿eh? Es súper heavy estas cabecitas. ¿eh? Y luego dice que va a hacer un bizcocho. Madre mía. ¿Qué manía con el bizcocho? Si es que luego me parece un cachondeo cuando dice que el azúcar no le gusta. Pues menos mal, menos mal que el azúcar no le gusta. O sea, todos los días tiene que desayunar bizcocho y por eso se hace bizcocho todos los días. ¿En qué casa? Es que ni en las casas antiguas donde las abuelas se pasaban el día entero cocinando, ni en las casas antiguas donde las madres se pasaban el día entero cocinando. Se hacían bizcochos absolutamente todos los días y en varios días varios bizcochos, eh muy heavy la enfermedad que tiene esta mujer con el azúcar, la harina y los bizcochos es impresionante, ¿eh? muy heavy y bueno a mí corregirme, corregirme, si es que me equivoco, bueno, corregirme si es que me equivoco, no a mí decirme si esto lo habéis visto vosotras alguna vez porque yo no lo he visto nunca el hacer un bizcocho de naranja y a la hora de meter la naranja triturarla con la piel y con todo con todo lo blanco amargo que tiene la piel yo en mi vida y mira que he trabajado ya en bares y restaurantes en los pocos años que llevo de cocinero mira que he estado en bares y restaurantes que a la hora de usar la naranja para repostería en mi vida pero nunca 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 en mi vida He visto a nadie meter la naranja entera con la piel y con todo. O sea, muy heavy, pero bueno, luego viendo cómo hace también la comida, esos guisantes antes con esa zanahoria congelados, luego le mete el atún, ese delata, no sé qué, digo yo, menuda cocinera, te digo yo, como una persona, no sentirá vergüenza, no sentirá vergüenza esta señora cuando ve la placa, cuando ve la placa de los 100.000 de su canal de cocina. ¿No le dará vergüenza realmente de que es el canal de cocina más falso que hay en la historia de YouTube? ¿No le dará vergüenza hacer según qué cosas y luego ver la placa esa? ¿No le dará vergüenza no saber ni pelar una patata y luego ver esa placa? Ay, parece increíble. Y luego esa mayonesa que hace. Ese insulto de mayonesa que ha hecho ahí, madre mía. Oye, que igual alguna que estáis aquí lo hacéis igual, ¿eh? pero para mí es un delito. ¿eh? Para mí hacer la mayonesa así ¡pua! es un delito muy grande. En fin, gente, voy a dejar aquí el vídeo porque voy a ir hasta el Refugio a preguntar si necesitan algo, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, eh, hacerme caso y siempre que podáis hacer algo por los animales porque os lo va a agradecer la vida, que flipáis. Nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre os digo, nos escuchamos, nos leemos, debatimos y bailamos. Chao, chao, chao.